tienen sabor fresa kiwi. De este lado también tienen sabor uva. Acá tienen una edición limitada que es sabor frutas del bosque. Vamos a llevar uno de estos. ¡Qué rollo! ¡Tienen piña! Ni de chiste, mi sabor favorito, mango. También hay berry. Y de este lado tienen sabor durazno. Y de este lado es fresa sola. Vamos a llevar una de cada una. Y obviamente también vamos a llevar una clásica que es de naranja. Pues ya tenemos todos. Mira qué hermosura, tanto color, tanto sabor. El día de hoy estamos aquí en España y uno va por la vida pensando que solo hay Fanta sabor naranja. Y esto no es ninguna campaña ni nada, solo que iba por el súper y fue que ¿qué? ¿Todos esos sabores de Fanta hay? Tengo que probarlos, tenemos que probar todos. Y he estado haciendo estos videos en los que compro todos los productos de Kinder o todo el menú de algún lugar. El día de hoy me vas a acompañar a hacer una reseña de todos los chocolates Kinder que existen, que sepamos. Es como Pokémon, hay unos que no hemos descubierto. Quién sabe, hay más especies todavía, pero tenemos un buen. Vamos a cumplir un sueño más. Vamos a comprar todo el menú de KFC, todo el menú de Kentucky Fried Chicken. Y de este lado del estudio tenemos todos los alimentos. Hemos estado pasando hambre por 3 días. El día de hoy vamos a ir a Taco Bell y vamos a pedir todo el menú. Ok, muy apenas lo puedo sostener y acá tenemos algunas otras cosas. Y dije, esto no lo puedo dejar pasar porque no sé si voy a encontrar todos estos sabores reunidos de nuevo. Porque siempre que voy a diferentes países veo uno que otro y me sorprendo de que, ah, mira, aquí hay este sabor, aquí hay este otro. Pero yo no sabía que hubiera todos estos sabores, así que vamos a probarlos. Te voy a mostrar cada uno de los sabores y luego los vamos a probar. Tenemos durazno, naranja, ponche de frutas que tiene como sandía, fresa y no sé qué más. Este es fruta del bosque, que son como unas frambuesas o algo así. Tenemos uva, este sabor. Sabor berry, berry good. Perdón, este es naranja sin azúcar. Piña, este de aquí es sabor kiwi fresa, es uno de los que más me emociona. Tenemos fresa y mi sabor favorito, mango. Son 11 sabores, había otros que no tenían azúcar, pero la verdad yo no soy de las personas que dicen, no, es que si dice que no tiene azúcar no sabe igual. A mí me saben igual los refrescos que tienen o no azúcar, así que me da igual, pero sí quise comprar el de naranja con y sin azúcar. Así que van a ser los dos primeros que vamos a probar, el clásico. Está bueno, hacía mucho que no lo probaba. Dice 42% menos azúcar. Ok, está chido. Y tiene 8% zumo de naranja. Sabe mucho más a naranja de lo que recordaba. O sea, sí me gustó. Vamos a ver este. Sabe un poco más a gas. Sí sabe un poquito menos dulce. Pero no, a mí me sabe igual, la verdad. Yo no soy así de como, no, es que sabe diferente, pero tú no lo notas. No, la neta, no, yo no lo noto. Vamos a empezar con los sabores que no conocemos. Nunca he probado fresa. Vamos a probar fresa. Okay. Esto me recuerda a un refresco que había sabor fresa, que era muy difícil de encontrar cuando era niño. Y esto me recordó mi infancia porque siempre estaba buscando ese refresco y nunca lo encontraba. Ok, empezamos bien. Esto me gustó. Vamos a ver kiwi fresa, que es una combinación que yo siento que es más o menos nueva. Ya llevamos, sé que llevamos 10 años, pero para mí es nuevo. Así como la combinación kiwi fresa. ¿Quién fue el genio? Entonces, puede que esté buena. Uy, sí me gustó. No sé si sabe a kiwi fresa. Siento yo que no sabe a kiwi fresa, pero el sabor en general está bueno. Ok, vamos a probar el ponche de fruta. Es que amo el refresco de sandía, el cual es difícil de encontrar. Así que esto es sandía y fresa. Nunca he visto un ponche de frutas con nada más dos frutas, pero bueno, si ellos dicen que así es, así es. Esto está muy bueno. Perdón, pero esto va a pasar durante todo el video porque estoy tomando un de refresco.
Me sabe mucho más a sandía, casi no me sabe a fresa, pero está chido. Creo que este ha sido mi favorito hasta ahora. Ok, ya me llené. Ya me siento infladito de gas. Llevamos 4 sabores. Vamos a probar este. Ok, uva. Ahora vamos a ver qué tal está. Uva, según yo, o sea, siempre ha habido refrescos de uva, pero según yo nunca había probado el de Fanta. No recuerdo si es un sabor común. O sea, recuerdo haber visto el de fresa y el de berry, que no he probado. Nunca los he comprado. Nunca los veía en los viajes y así, pero no era como que lo compraba. Entonces, vamos a ver. Ay, no. Hola, soy Pecho. Puedo decir lo que quieran, puedo decir lo que quieran. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba video. Perdón. Ya regresamos con Ben Shorts. Wey. No, wey. No, no manches, no manches. No manches. No mames. Wey. Güey, güey. No, baches, güey. Estamos de vuelta con Ben Shorts. Ok, uva, creo que hasta ahorita es mi menos favorito. No sabe mal, pero después probar los otros, no. No me sabe a uva y me da un aftertaste que no me convenció, la verdad. Ok, vamos a continuar ahora con durazno. Este casi explota. Oigan, es que yo venía cargando todo esto en una bolsa. Yo solo así como... Y la gente se me quedaba viendo y yo de que sabrán que llevo 11 sabores diferentes de Fanta. En el súper también era como que, ah, órale, chida tu vida, morro, que llevas todas las Fantas de todos los colores. Y yo, no pregunten nada y siga cobrándome. Ok. Oh, esto está muy bueno. Este me gustó. Y sabe de qué. Fruta. Este me gusta mucho. Hasta ahorita, ponche y durazno son mi top. Mi menos es uva. Yo aquí ordenando. Y estos están aquí como en el limbo de la felicidad porque todos me gustaron. Ok, piña. Ay, siento que este me va a gustar. Efectivamente está delicioso. Y creo que los refrescos nunca se sacan mala calificación con la piña. Como que es un sabor muy fácil porque la piña es súper dulce. Así que, muy bien, piña, estás del lado de los ganadores. Nos quedan los azules. Y estoy dejando mi sabor favorito para el último, el mango. A ver, este es frutas del bosque. Vienen, siempre olvido, perdón, soy un ignorante. Pero tengo muy mala memoria. Así como a veces se nos va el pedo de que izquierda, derecha, ¿cuál era? Y tienes que sacar la mano rápido. A mí siempre se me confunden las moras, las berries, las frambuesas. Según yo, estas son moras, ¿no? Y luego tenemos estas. ¿Estas qué son? O sea, ¿estas frambuesa o qué? Nice. Soy el peor, amigos. Pero bueno, este es berry. Está en inglés. Segundo día. Tercer día. Cuarto día. 2000 años más tarde. Pues en los ingredientes no viene. Bebida refrescante aromatizada carbonatada. O sea, no dice el sabor en español. Vamos a ver. Esta es berry. No sé qué tan diferente sea berry de frutos del bosque. Que técnicamente, si vas por un bosque, pon tú que vas por el bosque y te encuentras una piña. ¿Eso hace la piña ya un fruto del bosque? O sea, ¿fueron a un solo bosque y encontraron solo estas frutas? No lo sé. Es un misterio. Ok, primero vamos a probar esta que es frutas del bosque. Wow, está súper dulce. Sabe casi a chicle. Órale. Y ese color morado. De hecho, se puede ver un poquito el color. Y todas las bebidas sí son del color de la fruta. Ok, este es azul. Este es morado. Y este es color azul. Berry. Creo que me gustó más este. Sabe menos dulce. Sabe más como a refresco. Y sí agarra el saborcito de la frambuesa. Entonces... Este está bueno. Los dos me gustan, pero este se va al limbo. Y este se va acá con los ganadores. Y vamos a probar el de mango, que ustedes saben que es mi sabor favorito de jugo. Y es una de mis frutas favoritas también. Pero amo el jugo de mango.
Amo el jugo de mango mezclado con refresco con gas. Agua con gas, perdón. Agua mineral. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es que a veces no sé cómo pedirlo. Ahorita que estamos de viaje en España, no sé cómo pedir el agua con gas. Porque en México le decimos agua mineral, pero en otros países dicen, es que todo el agua es mineral, porque sale de las montañas donde hay minerales. Y yo, pero quiero que sea mineral de que las burbujitas. Entonces no me entienden, pero bueno. Mango, let's fucking do it. Ah, no sé. Sí me gusta, sí sabe a mango, sí está rico, pero sigo prefiriendo agua con gas y jugo de mango separados como si fuera una bebida de cóctel, pero sin alcohol. Esta sí me gustó, se va al limbo, pero bueno, llegó el momento más difícil. Elegir cuáles son los mejores y los peores de esta competencia. Estas pequeñas frutas han trabajado durante años para llegar a esta competencia y el día de hoy tú y yo, tú que estás viendo el video y ya le diste like y ya te suscribiste al canal, ¿verdad? Vamos a decidir cuáles son los mejores y los peores sabores de todos los sabores que encontramos, la neta. Estoy muy feliz de haber encontrado. O sea, se ve todo colorido, está bien pechocho esto, qué bonito. Así que llegó la hora difícil, vamos a elegir. Tenemos la perdedora de la noche, nuestros jueces. Por si eres nuevo en el canal, probamos comida. Todo el tiempo están trabajando nuestros jueces interiores. Tenemos jueces que son gorditos, que viven en nuestra cabeza. Y cuando pruebas algo, ellos dicen, sí, no, no, está rico, sí está rico. Entonces, hablo, literal, soy yo hablando solo, ¿eh? No crees que hay jueces de verdad. Y mis jueces interiores dicen, uva, lo siento. Muy a este extremo el mango. Y luego tenemos estos en el limbo. ¿En el limbo de qué? Estos están en el limbo de que están buenos. Estos son fresa, está bueno. El de fresa con kiwi está bueno. Todo lo que tiene fresa está delicioso. Este de frutas del bosque, que es moradito, está bueno. Y los de naranja, lo de siempre, está rico, lo clásico. Pero tenemos estos que ganaron la competencia. Sandía con fresa. Perdón. Sandía con fresa es de los ganadores. Berry está muy rico, me gustó. El sabor a frambuesa se siente. Y durazno y piña, uff, estos dos me encantaron. Así que, bueno, estos son los resultados. Gracias por acompañarme a la tienda, cargando la bolsa, llegar aquí y probarlos. Y espero que te hayas entretenido y te hayas divertido conmigo. Te mando un abracito y buenas vibras. Espero que tu día haya mejorado, que sea un poquito después de ver este video. Nos vemos en el próximo y no olviden escuchar el podcast. Creo que te puede servir mucho. Hablamos de temas muy diferentes aquí a YouTube, la verdad. Que llegue alguien a tu vida y te diga, oye, ¿sabes qué? Creo que no lo vas a lograr. Oye, ¿sabes qué? No deberías de hacerlo. Y te va a cargar el payaso. Y tal vez la diferencia entre que lo logres y no es que le creas a ese tipo de personas. Y la verdad se me rompe el corazón cuando alguien me pregunta, ¿dónde escucho el podcast? Porque siempre lo estoy diciendo y también es muy fácil googlear podcast de Ben Shorts. Y eso me rompe el corazón de que, ¿por qué? Pero bueno, lo puedes encontrar en la app de Apple, de los podcasts, y también Spotify y cualquier plataforma de audio que tenga podcast, ahí va a estar. Lo buscas como Soliloquio de Ben Shorts, solo busca Ben Shorts y te va a aparecer mi música y el podcast y puedes escucharlos, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye, bitch. Thank you.